Buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Paul Mayer. Una vez más, bienvenidos a su programa Testimonios. El día de hoy tenemos una importante entrevista con la escritora Mariana Carles, la cual ha hecho una gran e importante investigación. Buenas noches, Mariana. Bienvenida. Sí, efectivamente. Fui una gran amiga del escritor Demetrio von Heim. Hemos tenido una amistad de muchísimo tiempo. Entonces, Mariana, hay indicadores de que Demetrio está vivo. Tú lo has investigado. ¿Podríamos conocer alguno de esos datos? Sí. En verdad, él falleció en el año 2015. Pero aquí hubo una gran particularidad. Él escribió en su diario lo que haría en los próximos 8 años siguientes. Aquí un hecho curioso. Demetrio escribió que estuvo en el velorio de Ernesto Palacios en octubre de 2016. Y esto decía su diario, que Ernesto Palacio había muerto en esa fecha. En octubre de 2017, él escribió que había conocido a una dama de Tacna llamada Shirley, con la que tuvo un hijo. Y eso también ocurrió. Por esa razón, yo comencé a hacer seguimiento de lo que él había escrito para los 8 años subsiguientes. Y fue muy interesante. Cuando llegué a Tacna a buscar a Shirley, la familia no me quiso dar ningún dato, excepto que había viajado a Europa con su niño. Ante mi insistencia, me enseñaron una fotografía del niño con ella. El niño ya tenía 4 años y resultaba sorprendentemente parecido a Demetrio. Es un hecho que Demetrio murió en 2015, pero resulta tremendamente curioso que estuviera en el velorio de Ernesto Palacios en octubre de 2016 y además fuera a Tacna, conociera a Shirley, tuviera un hijo con ella en 2017. La pregunta entonces se cae de madura. ¿Demetrio está vivo o está muerto? Pero hay algo que me intriga bastante, Mariana. En su diario decía que hoy te visitaría Demetrio. ¿Ya se concretó esa visita? En el diario de Demetrio no se precisa la hora y aún no son las 12 de la noche. Por otra parte, puede haber aplazado esta visita sin haberlo anotado en su diario. Falta solamente un minuto y confieso sentir cierta impaciencia. Sin embargo, no puedo equivocarme. Alguien sube las escaleras. Unos pasos se aproximan. Mi reloj marca las 12 de la noche. Tocan la puerta. Demetrio ya está aquí.